Buenos días, hermanos nicaragüenses. Les saluda Donari Hassan. Espero en Dios que Dios los bendiga hoy, un nuevo día. Esperemos que sigamos adelante. Quiero decirles de que intenté hacer la transmisión de otro ángulo, pero me bloquearon. Estamos completamente saturados. Estamos completamente mal con las transmisiones. El día de hace como 3 días me tumbaron a casi 25 personas de la transmisión. El día anterior estuvo perfecto. El día de ayer estuvo bien. Y definitivamente estamos en serios problemas con las transmisiones. Así que tenemos ya realmente... No podemos poner nada de lo que sea, nada de música de la lucha. Toditas las están censurando. Y con la noticia de la mala noticia que tenemos hoy, a todos los nicaragüenses, a la Iglesia Católica, los sacerdotes de todo Nicaragua, hace 2 días arrestaron como ustedes lo saben, al pastor de León, que habló en contra de Ortega, fue arrestado. Ahora que me desperté, muchos hermanos nicaragüenses me habían llamado, yo me dormí, pues, porque no escuché nada, pues, después de mi programa. Y ahorita nos despertamos con la mala noticia de que nuestro obispo ha sido arrestado. Un golpe duro para nosotros, los nicaragüenses opositores. Un golpe duro que nos ha dado, que nos están dando. Es muy doloroso saber de que la situación de Nicaragua ha entrado en una situación tan difícil y crítica, donde, como decían en la... Y quiero que compartan esta transmisión, porque quiero hablar de algo importante. Por favor, compártala y dele like, porque eso es lo que nos ayuda, que no todavía no nos han censurado de una sola vez por todas. Y esperemos que Facebook tenga misericordia de los nicaragüenses. Así que les agradezco sus likes para mantener. No es para nosotros, no vivimos de like. Eso no nos interesa a nosotros. Nosotros nos interesa los activistas. O las personas que estamos en las redes, nos interesa que se mantenga la información. He tenido contacto siempre con gente de Matagalpa y con todo el territorio nacional, donde estábamos pendientes de toda esta situación. Me han llamado personas, como algunas que tenemos aquí presentes, que están consternadas y que están muy dolidas por esta situación. Igual así estamos todos. Y saludos a todos los hermanos que están conectados, a Martita Cantillano, a Franklin Cajina, a mi hermana Marcia, a Milton. Les agradeceré que compartan a Yusa Márquez, María Solís, Ortega Hill. Bendiciones, mi hermano. Saludos. Estamos entrando. Escúchense bien. Estamos entrando en una situación muy grave en Nicaragua. Y quiero que la tomemos con seriedad. Todo esto que está pasando en Nicaragua va a tener grandes consecuencias. Siempre estoy posteando algo. Siempre estoy mandando mensajes a algo. Todos estamos mandando, Milton,
todos los activistas que siguen firmes. Hemos estado hablando y dándole esperanzas al pueblo sobre esta situación. Pero quiero hacer énfasis en esta parte. El día de ayer hice un pequeño post, un pequeño video, diciéndole al pueblo de Nicaragua, a Dios rogando y con el mazo dando. Así como nuestro obispo Rolando Álvarez nos mandó muchas parábolas a nosotros. Dejen el miedo. Sé que la situación de Nicaragua está difícil. Eso lo sabemos perfectamente bien. Eso lo sabemos y quiero que compartan esta transmisión. Hemos venido siendo muy conformistas y muy fríos. Hemos venido siendo lentos. Hemos venido siendo indiferentes. Indiferentes. Y esa indiferencia que nosotros hemos tenido para los hermanos nicaragüenses que están secuestrados. Hoy no quiero que hablemos de un grupo pequeño de nicaragüenses que está secuestrado. Toda nuestra patria está secuestrada. Saludos a Bismar Rodríguez. Saludos, hermano. Todo Nicaragua está secuestrado. Todito Nicaragua. Lo que está pasando con la iglesia es doloroso. Nos duele respirar, como decían los chavalos. Nos duele respirar. No hemos tenido apoyo del Papa con la iglesia. Las prédicas de Silvio Báez fueron contundentes. Ellos han venido hablando en parábolas así como Jesucristo nos habló a nosotros. Pero ahora, ¿qué pensamos hacer? Hemos llamado a la unidad del pueblo de Nicaragua sobre un mismo objetivo. Hemos visto gente que han venido trabajando en la política de Daniel Ortega, pensando hablar de diálogo con un criminal. Quiero que sepan que nunca nosotros hemos estado equivocados. Nunca Don Ari Hassan ha estado equivocado. Nunca Milton Rodríguez ha estado equivocado. Nunca Don William, Alberto William ha estado equivocado. Ninguno de los que estamos firmes hemos estado equivocado. Con criminales no se puede negociar. Y es el momento de que nosotros tomemos decisiones, como lo he venido diciendo en mis programas. Todos los días. La única manera de sacar a estos tiranos criminales que tienen secuestrado a Nicaragua es con la rebelión del pueblo de Nicaragua. Y quiero que sepan, y quiero pedir disculpas también a Facebook, a lo mejor. Pero nuestra nación está secuestrada y quiero que Facebook nos ayude, que no nos censure. Se lo pido en el nombre de los secuestrados, en nombre de los asesinados. A Facebook, porque sé que ellos revisan nuestras transmisiones. Por favor, ayúdenos a distribuir lo que está pasando en Nicaragua. Es indignante saber de que los nicaragüenses han venido siendo asesinados, secuestrados, impulsados del país. Han perdido sus bienes, han sido descapitados de miles y miles de maneras. Los universitarios y los estudiantes les han truncado sus sueños. Quiero que me le den like a esta transmisión, por favor, para que no me la tumbe, porque ya me han tumbado varias y nos están atacando. Los sandinistas que están en Estados Unidos están haciendo el trabajo de call center en los Estados Unidos. Estados Unidos está en peligro. Centroamérica, todo está en peligro, está allanado. La situación de Nicaragua es una situación transnacional. Y ahora quiero que entendamos la razón por qué nunca he apoyado a nadie, a ningún politiquero en asuntos de diálogo, en asuntos políticos, en asuntos de diplomacia. La OEA ha venido mintiéndole al pueblo de Nicaragua, la ONU, los europeos. Todo el mundo le ha venido mintiendo al pueblo de Nicaragua. ¿Y ahora qué nos van a decir? ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a sacar otro comunicado diciendo que lamentan y que condenan a Daniel Ortega sabiendo que esa es una farsa? ¿Sabiendo que Daniel Ortega no hace nada si lo vienen condenando desde el 2018?
En la década de la contra nicaragüense, en los 80, los nicaragüenses y campesinos fueron asesinados por esta misma dictadura. Y no han sido castigados. Saludos a Iluminate Vandálico. Comparta la transmisión, mi hermano. Hoy quiero llamar a los activistas, a los líderes de organizaciones y movimientos. Hoy mismo, voy a hacer en este mismo momento un Zoom para que todo el mundo se pueda conectar y repudiemos esto que está pasando en Nicaragua y lo denunciemos y lo distribuyamos en todas las plataformas. Todo el que quiera entrar va a entrar a esta transmisión del día de hoy. Todos vamos a entrar. No lo hagan por mí. Yo aquí nosotros estamos bien. Yo me iba para el trabajo ahorita, preparado para irme al trabajo. Y es doloroso lo que está pasando en Nicaragua. Nos toca el corazón. Y no podemos permitir que esto siga sucediendo. En estos momentos, responsablemente, busquemos las estrategias para que el pueblo se levante. Porque los que estamos en Estados Unidos podemos, gracias a Dios, trabajar hasta ahorita, hasta este momento. Y podemos ayudar a Nicaragua de una manera organizativa, espontánea, para que el pueblo de Nicaragua tome las calles. Llamo al pueblo de Nicaragua a las calles. Sé que es difícil, pero no va a poder con 1 millón, 2 millones, 3 millones de nicaragüenses estos criminales. Podrán, han podido con los hermanos nicaragüenses y pocos que han tenido la valentía de salir a la calle y de repudiar, han secuestrado a la iglesia católica en todo el sentido de la palabra. Entonces, si han podido con ellos, ¿por qué el pueblo no se levanta? No sigamos diciendo, Dios mío, y las oraciones, no sigamos. Siempre lo he dicho, ayer lo dije. Ayer lo dije en un pequeño video que hice pregrabado. A Dios rogando y con el mazo dando. No podemos seguir solo orando sin hacer acciones. Tenemos que tomar nuestro país. Y lo he dicho todo el tiempo. Tenemos que tomarlo nuestro país. Sé que hay riesgo. Sé que se van a regar vidas. Pero Nicaragua no puede seguir en esta situación. Tenemos que hacer un llamado a la nación. Tenemos que hacer un llamado a todo el que nos quiera ayudar. Ya sea nicaragüense o no nicaragüense. Para que nos ayude a sacar estas tiranías. Que está destrozando nuestro país, nuestros corazones, nuestro pensamiento. Y tiene tramado a nuestro país, este grupo terrorista. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No estemos invocando a la OEA, a los MRS que todo el tiempo viven invocando a la OEA. Convóquense, convóquense, convóquense al pueblo. Demuestren que ustedes quieren derrocar esta dictadura. Y si no, los que estamos de acuerdo y firme, lo vamos a hacer. Por favor, denle like a esta transmisión para que no me la censuren. Estamos siendo censurados. Hace poco iba a entrar en el programa, en la otro sistema que tengo de Vimex. Y no pude entrar. No pude entrar, me la bloquearon. No podemos ya poner música. No podemos hacer nada para animar al pueblo. Ya no. Tenemos que hablar únicamente y tenemos que tener mucho cuidado con hablar. Y si nosotros no hacemos nada ahorita, esperémonos 40, 50, 60 años más, cuando Laureano y los nietos de Arano estén mandando a nuestro país. Y esa va a ser culpa de nosotros. No va a ser culpa de nadie, es la culpa de nosotros. Nunca nos unimos para sacar a esta dictadura. Nunca. Nunca nos unimos, todo mundo buscando los que han venido trabajando con Ortega todo el tiempo en los partidos políticos. Dicen que son opositores y los que han venido buscando dinero, buscando puestos, buscando un montón de pendejadas, pero no están haciendo lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere sacar esta dictadura de una vez. Seamos honestos, no seamos hipócritas. ¿Quieren dejar a un sandinismo sin Ortega? Eso no va a funcionar. Eso no quiere el pueblo. Eso no quiere el pueblo. Yo llamo a las calles, al pueblo. Y quiero que sepan, como lo he dicho todo el tiempo, yo voy a ser el primero que voy a poner mi granito de arena. Hagámoslo todos de una vez. Acabemos con esto. Echémonos los huevos, los que estamos en Estados Unidos. No estamos tanto en riesgo. Aunque ya no podemos hablar tanto, tenemos que hablar
ya casi con guión, la palabra que tenemos que decir, ya no podemos hablar, desahogarnos como nos lo hacían. Mas sin embargo, debemos de hacer algo por nuestra Nicaragua. Debemos de hacer algo por Rolando Álvarez, por los secuestrados, por todo Nicaragua. Y si no, no nos lamentemos después. Hemos venido hablando, pero nunca he podido ver personas que dicen, Don Ari Hassan solo habla de guerra. Pues sí, es que estamos en guerra. ¿Quién ha dicho que no estamos en guerra? Hay nicaragüenses que han sido asesinados en nuestra patria. ¿Cómo es posible que no podemos hablar, conseguir ni tan siquiera entre todos, entre grupos, entre familias? Consigamos los recursos para sacar a esta gente de una vez. Esto no es inaguantable. Es inaguantable. Compartan esta transmisión. Es doloroso lo que está pasando. Es doloroso esa mala noticia que tuvimos. Y ya estamos siendo muy golpeados, definitivamente. Y no podemos seguir en lo mismo. Tenemos que salir a las calles. Cuba está en las calles. Cuba está en las calles. ¿Y qué está pasando con Nicaragua? ¿Qué está pasando con Nicaragua? Cuba está levantado. En algún momento nosotros decíamos, nosotros no somos Cuba, nosotros no somos Venezuela. Cuba nos está ganando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada por Nicaragua. No estamos haciendo nada por Rolando Álvarez. No estamos haciendo nada por los presos políticos. No estamos haciendo absolutamente nada por Nicaragua. ¿Cómo queremos nosotros retomar nuestro país? ¿Cómo chingados es que vamos a hacer todo el tiempo, 4 o 5 años, vamos para 5 años, solo hablando en las redes, pero nunca tomamos acciones? Y cuando nosotros hablamos de que del punto efectivo para sacar esta dictadura por la fuerza, todo el mundo te critica. Los MRS empiezan a atacar. Los sandinistas empiezan a atacar. Los MRS, porque son los MRS son sandinistas, empiezan a atacar. No le escuchen a ese. Hoy, quiero que sepan que hoy, a como Milton, a como mi persona, hoy tengo el 100% la razón en mi programa. Tengo el 100% la razón. Porque todo el tiempo yo nunca he creído en un diálogo. Porque con criminales no se negocia. Eso no va a funcionar. No existe. Nadie apoyó a Rolando Álvarez. Es una vergüenza. Es una vergüenza esto que está pasando. Me siento cobarde. Nos sentimos cobardes. Somos como unos cobardes, pues. Sé que Nicaragua está sitiada, pero es más el pánico. Porque no van a poder con 4 o 5 millones de nicaragüenses en la calle. De una sola vez no los va a aguantar este criminal. Compartan la transmisión y denle like, por favor. Qué triste. Yo nunca creí que Nicaragua se iba a poner tan demasiadamente, tan jodida. Siempre le he dicho yo, hermanos nicaragüenses, organicémonos, recojamos los recursos. Saludo a todos los hermanos que me están saludando y compartan esta transmisión. Se los ha dicho Milton. ¿Cuántas críticas y amenazas y difamaciones ha recibido Milton Rodríguez por estar firme allá y que no quiere negociar ahí en Miami? ¿Cuántas amenazas de operadores sandinistas ha recibido? ¿Ah? A su familia. ¿Cuántas amenazas hemos recibido yo, mi persona, mis hijos, mis niños, por los mismos que dicen que son azul y blanco y que son activistas? ¿Ah? En vez de unirnos para sacar a Ortega de una vez por todas. Terminemos con esto. Aceleremos el proceso. Acelerémoslo. Díganme cuánto y cómo es que se va a recoger. Y hoy mismo deposito mi parte para que saquemos a esta gente. Hoy mismo. Saco lo que yo tengo ahorrado para ayudar a Nicaragua. Pero quiero que lo hagamos todo como podamos, con lo que podamos.
No es exigido, pero tenemos que hacerlo. Busquemos la manera. Yo voy a trabajar con mi grupo y aquí ya no hay nada que hacer. Aquí no hay nada, nada absolutamente, nada absolutamente nada más que podamos hacer. Políticamente la diplomacia nos abandonó, la ONU nos abandonó, la OEA es una mierda, como dicen. Ellos lo que están oxigenando al dictador. Entonces, quiero decirle y lo sigo repitiendo desde que comencé en esta nueva lucha del 2018. Estoy listo para poner mi aporte económico para ayudar a Ortega. Pero quiero que detrás de mí todos hagamos fila. Quiero que detrás de mí demostremos que realmente saquemos a Ortega. Estoy preparado. Díganme cómo lo vamos a hacer, díganme qué es lo que vamos a comprar. Hagamos lo que realmente el pueblo quiere. De una vez terminemos con esto. Ya es demasiado ya. Es demasiado ya. Tenemos que hacer algo, hermano, por favor. Se lo imploro. Se los pido de todo corazón. Hagamos algo por Nicaragua. Estoy listo para dar mi aporte. Pobrecito ese padre, cuando nos vino diciendo no tengan miedo, no tengan miedo. El padre Orlando Álvarez lo ha venido diciendo. Y es vergonzoso que nosotros no hemos podido hacer nada. Y en la parábola de la prédica que dijo, en la homilía, dijo él, mis hermanos me han dejado abandonado. Y cuando yo oí eso, dije yo, él tiene razón, nos está diciendo que lo estamos dejando abandonado. Y lo dejamos abandonado. Somos cobardes, lo dejamos abandonado al obispo, ahí en la iglesia. Somos unos cobardes. Somos unos cobardes. Y quiero que demostremos que queremos sacar a Ortega. Busquemos cómo hacer. Estoy listo para dar mi aporte. Siempre he estado listo para dar mi aporte. Que alguien diga cómo lo vamos a hacer, muchachos, los que están en Nicaragua, los que están en Costa Rica. Aquí no hablemos ya solo con hablar, hagamos acciones. Hagamos acciones. Hagamos acciones. Yo comienzo con esto. Yo hoy mismo me preparo para poner mi aporte y se lo voy a poner. Y el que sigue, hagámoslo de una vez. Hagamos esto de una vez. No sigamos con esto. No sigamos haciendo lo mismo. Si eso no nos ha resultado, compartan la transmisión. No nos ha resultado. Si el plan A no resulta, pues vámonos al plan B. Ahí dice ese estúpido, si no apoya, no divida, dice. Yo no sé quién es, disculpe, no sé quién es, a lo mejor está hablando a mi favor. Siempre he apoyado. Yo también derramé sangre. Y gracias a Dios estoy vivo. Toda mi vida luchando en contra de esta dictadura y hoy estamos como atados. Discúlpame, Oscar, si estoy equivocado. Estoy listo para mi aporte. Estoy listo para mi aporte. Hoy, ahora mismo, en una hora, dos horas, dígame, unámonos para esto, todos, los que podamos, mañana es día de cheque, hoy es día de cheque, los que estamos en Estados Unidos, empecemos a poner, y yo pongo a mi parte, estoy preparado, ya es tiempo, ¿cómo es posible que vamos a dejar a esa gente morir? Dejamos, gracias Oscar, dice que no estoy equivocado, yo estoy listo. Siempre he estado listo. Todos los días, todos los fines de semana digo, esto es para el día que toque apoyar a Nicaragua. Esto va a ser mi aporte y ahí lo he venido guardando. Son 3 años que vengo de venir ahorrando para ayudar a Nicaragua. Pero tenemos que hacerlo todos. Y se lo digo humildemente. Echémosle ganas. Porque esto nos va a beneficiar a todos. No solo le va a beneficiar a los azules y blancos. A los que estamos en contra de Ortega, a los que luchamos por la democracia,
La libertad de Nicaragua no va a ser solo para uno. La libertad de Nicaragua va a ser para todos, lo va a cobijar a ellos también. Porque nosotros no venimos, tenemos que venir con la misma actitud de este criminal. Tenemos que vernos como hermanos, pero no podemos perdonar a los que dispararon. Tenemos que evidenciar las cúpulas que han venido trabajando con Ortega. No, no, absolutamente no. Me disculpa, Oscar, que yo pensé que era uno de los otros, porque ya hasta estoy asustado, porque a veces que me empiezan a atacar. La libertad va a ser para todos. Terminemos con esto. Si son las cúpulas las que han venido dañando nuestro país. Los liberales fue el mejor partido de los liberales en aquel tiempo. Todo el mundo era liberal. ¿Quién dañó el liberalismo? Arnoldo Alemán. Esa cúpula hay que eliminarla. Los MRS se asociaron para acabar con los de derecha en las elecciones. Esa cúpula hay que eliminarla. Los MRS. Los izquierdosos hay que eliminarlo. Los partidos políticos hay que eliminarlo. Y hacer un país, si es posible, que sea político. Un país apolítico. Así es que yo no quiero perder tanto tiempo, ¿verdad? No quiero perder tanto tiempo. Llamo al pueblo al levantamiento. Aquí no hay de otra. Sé que es difícil y sé que lo que le estoy pidiendo es difícil. Pero esto va a ser un levantamiento mundial. Porque tenemos que estar todos los nicaragüenses que estamos fuera. Tenemos que apoyar un levantamiento mundial. Tiene que ser. Tenemos que tomarlos a esas putas embajadas, esos cuarteles que tienen en los Estados Unidos. Esos no son embajadas. Lo he venido diciendo. Esos son cuarteles. Esos son grupos de células terroristas que Estados Unidos mismo tiene autorizado para que estén en Estados Unidos. Esa mierda la tenemos que desaparecer. Tenemos que actuar. Pero los nicaragüenses que están adentro en el terreno, los que están adentro en el terreno, ellos no tienen dinero. Y nosotros tenemos que colaborar y ayudar para que estos hermanos nicaragüenses puedan hacer algo. Si nosotros no ayudamos, los nicaragüenses que están allá en el terreno no van a poder hacer nada. Quiero que lo sepa, que son dos frentes que tienen que trabajar unidos. Estoy triste. ¿Saben por qué? No hay cosa más terrible que nosotros los nicaragüenses hemos venido siendo ultrajados, asesinados, destruidos por este grupo terrorista. ¿Y dónde están los 5 o 6 millones más de nicaragüenses? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que muchos dicen que son católicos. ¿Dónde están? ¿Ah? ¿Y dónde están los otros hermanos nicaragüenses que estamos aquí en Estados Unidos? ¿No les duele que están encarcelando a los sacerdotes? ¿Cuánto vale una cerveza? ¿Cuánto vale una cerveza? Vale $5. ¿Cuántas se tragan los fines de semana en Miami, en California, en todos los estados? Un montón de gente también que han llegado a este país. Un montón de nicaragüenses. Ah, soy opositor. ¿Cuántas cervezas te tragas? ¿Ah? ¿Cuántas te tragas en los bares? ¿Cuánto dinero dañas en la cantina? En Miami, desbaratando el dinero. Yo les puse ejemplo a 1 millón de nicaragüenses. A $1 es 1 millón. A $20 son 20 millones de dólares. Le quebramos el culo. Tomás, lo dije desde un inicio. Se lo he venido diciendo. Y no queremos entender. No queremos entender. Y no es que esté pidiendo dinero. Porque los retractores, los sandinistas, dicen que nosotros es que pedimos dinero. Yo no necesito dinero. Estoy listo para irme a mi trabajo. Son 8, 10 horas diarias de trabajo. Ya casi por 23 años. Trabajando duro.
Necesitamos trabajar para sacar, pero esto necesitamos ya, este fin de semana, todo el mundo lo que estamos aquí. En Estados Unidos, los que tenemos trabajo, recibimos cheques. Organicémonos, organicen como quieran. Mande usted, ayudemos a estos hermanos que están secuestrados. Cuba ya se levantó. ¿Qué está pasando con nosotros? No crean que están de palo a palo, de metro a metro. No. Lo que pasa es que están solos haciendo el desastre que están haciendo y el pueblo desarmado. Están haciendo desastre porque el pueblo está desarmado, con miedo, y tienen razón. Hay muchos hermanos nicaragüenses que tienen un valor increíble y que me dicen, no puedo hacer nada del Talima, no podemos hacer nada, porque no tenemos ni tan siquiera un rifle hechizo. Es terrible. Ajá, y muchos. Arnoldista, PLC en Miami. Ahí andan ahorita con plata, recibiendo de la ONG estos descarados. Es terrible, no podemos permitir eso. No más partido político, no más politiquería, hermano nicaragüense, por favor. Es más fácil que te concentres en trabajar y diga, mira, hermano, aquí está esto. Hay que hacerlo, hermano. Se los pido de todo corazón, porque esto nos está haciendo daño emocional, psicológico, a todo mundo. Y quiero decirle a esta dictadura, que si le ponen una mano encima y torturan a esos sacerdotes, se van a arrepentir. Porque el pueblo no lo va a perdonar. El pueblo no lo va a perdonar. Y llamo al pueblo a la calle. Hoy sí, nunca lo he hecho. Porque no me gusta ser irresponsable. Porque tampoco voy a decirle, vaya. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Y si no, los que podamos hacer y los que podamos hacer algo, hagámoslo. Hoy estoy preparado yo, no sé cómo, organicémonos con los que tengamos confianza para eso de que se pierda el dinero. No mandemos a nadie para mantener a nadie. Ahí hay gente que sigue pidiendo dinero allá, pero ya son los mismos que ya los conocemos. Porque la mayoría de nicaragüenses exiliados, luchando, ahí andan trabajando los pobres. Son 100, miles y miles. ¿Cómo es posible que nosotros dejemos y permitamos que este grupo de criminales nos sigan haciendo daño? Gracias a todos ustedes, porque el tiempo lo tengo demasiado corto y ya me tengo que ir al trabajo. Voy a salir temprano. Voy a abrir una fuente para que ustedes se comuniquen y nos comuniquemos. Voy a hacer un Zoom, el que quiera apuntarse para el programa de hoy en mi radio La Voz de Abril. Voy a abrir micrófono en Radio La Voz de Abril. Voy a tratar de salir lo más temprano, voy a trabajar solo un tiempo, medio tiempo, para abrir y que todos los nicaragüenses puedan opinar y busquemos cómo resolver este problema. No esperemos que las cosas se vayan a situaciones más difíciles para que nosotros podamos hacer algo por Nicaragua. Estoy listo. Recuerden que mi plataforma, todo lo que yo tengo de mi plataforma, es completamente mío, es mi propiedad. Pero yo quiero que sepan que esto ya no digo que es mío, es de todos nosotros los nicaragüenses. Es mi aporte, es mi granito de arena. Y esa va a ser una fuente que va a estar para educar sobre la democracia. Esto yo lo he donado todo. Hay casi más de $8,000 invertidos de todo lo que es el sistema que tengo yo. Creo que anda por los 10,000. Tengo aparatos sofisticados porque estos son del pueblo de Nicaragua. Este es mi aporte. Pero también voy a aportar ahorita que el pueblo, esto se levante, primero Dios. Voy a estar listo para mandar mi cheque a donde lo tenga que mandar. Ese es mi aporte, esa es mi lucha. Y espero en Dios que todos nos pongamos la mano en la conciencia.
Nicaragua está secuestrada y tenemos que hacer algo. Espero que lo analicemos. No hagan a lo mejor solo lo que yo digo, porque yo soy, esa es mi opinión. Pero yo sé que también es la opinión de todos los hermanos nicaragüenses que estamos en contra de la dictadura y que queremos democratizar nuestro país. Que Dios me los bendiga. Sigamos orando, no bajemos la guardia. Voy a hacer el programa abierto para todos. Manden sus números de teléfono a mi teléfono. Y si ustedes, escuchen bien, y si ustedes quieren ver la manera cómo es que vamos a empezar a trabajar para ayudar a Nicaragua, también comuníquense conmigo. Podríamos discutir esa parte. Con honestidad, porque la gente a veces lo que hace es criticar, no que esto, no. Aquí, gracias a mi Dios, se los digo humildemente, tengo trabajito, no es un trabajo como algunos piensan, no es un trabajo de oficina, es un trabajo común y corriente, pero eso es lo que me tiene con vida, a mí y a mi familia, ese es lo que me da de comer. Entonces, hay que seguir orando. Doblemos rodilla, porque esto le está asustando a la dictadura. ¿Y saben qué? Antes de irme, la dictadura está con miedo. Hay demasiada oración de todos nosotros. En mi casa nadie se acuesta sin orar. Esa es una costumbre de principios de familia. Nosotros no nos vamos a la cama si no oramos. Y no nos vamos al trabajo sin antes orar para pedir la bendición de Dios. Y mientras nosotros sigamos combatiendo a estos criminales con la oración, todos doblando rodillas y de corazón, y también tenemos que hacer acciones. Tienen que ir las dos cosas juntas. Como les dije en el videito que hice, la fe sin obras no vale. Compartan la transmisión y ya saben, voy a hacer el link. Y por favor, pídamelo por Messenger a los que ya conocemos, a los que quieran, que sean, que sabemos que son de los nuestros, que no vayamos a darle link a los sandinistas. Por favor, hagámoslo, conéctese conmigo. Voy a en este momento dejar preparado el programa de Zoom para que se puedan conectar y podamos estar todos hoy haciendo algo y hablando a la nación sobre qué es lo que vamos a hacer por Nicaragua. Que Dios me lo bendiga y que pasen buen día y que este día sea de reflexión, de pensamiento y de acciones. Que este día sea, que hoy sea el momento de tomar decisiones para sacar a esta dictadura. Gracias a todos ustedes, que Dios me lo bendiga y nos vemos hoy. Por favor, mándenme sus números de teléfono para poderles mandar el link para hacer ese programa. Si somos dos, pues dos, ¿verdad? Si somos 10, pues qué bendición. Si somos 20, si somos 50 hoy en un pronunciamiento, excelente, sería lo mejor. Apoyemos a la iglesia, apoyemos a Rolando Álvarez, apoyemos a los presos políticos, apoyemos a Nicaragua. Que Dios los bendiga y que pasen buen día.